Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado bastante controversia en los últimos días: el gasto del Congreso en la compra de celulares para los legisladores. ¿Cuál es la historia detrás de esta decisión y cuáles son los detalles que debemos conocer? Acompáñenos a descubrirlo. El Congreso de la República ha tomado una decisión que ha llamado la atención de muchos ciudadanos. Adquirir 130 celulares de alta gama por un monto aproximado de 177.265 soles. ¿Con qué propósito se realizará esta inversión y quién se encargará de proveer estos dispositivos? El Congreso de la República ha tomado una decisión que ha llamado la atención de muchos ciudadanos. Adquirir 130 celulares de alta gama por un monto aproximado de 177.265 soles. ¿Con qué propósito se realizará esta inversión y quién se encargará de proveer estos dispositivos? Pero, ¿qué necesidad hay de adquirir estos dispositivos y qué función cumplirán en el trabajo legislativo? Estos 130 celulares de alta gama tienen un propósito específico: ser utilizados exclusivamente por los parlamentarios para marcar su asistencia y emitir votos durante las sesiones del Pleno del Congreso. ¿Pero por qué se considera necesario utilizar equipos de alta gama para esta tarea? De acuerdo con los términos de referencia del proceso de adjudicación, se especifica que los celulares deben contar con tecnología 4G o 5G y una pantalla mínima de 6,6 pulgadas. Estas características son típicas de dispositivos de alta gama como el Samsung S22, Samsung S20, Samsung A52, Xiaomi Redmi 12 e incluso el iPhone 14 Plus. ¿Pero qué opinan los ciudadanos sobre esta inversión? Las opiniones están divididas. Mientras algunos consideran que es necesario contar con equipos de calidad para garantizar el correcto funcionamiento de las sesiones del Congreso, otros cuestionan la necesidad de gastar una suma considerable de dinero en estos dispositivos. ¿Pero qué dice el presidente del Congreso al respecto? Sorprendentemente, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, había anunciado previamente que no se realizaría ningún proceso de compra de celulares. Sin embargo, la integración de las bases del proyecto indica lo contrario, lo que ha generado confusión entre la ciudadanía. ¿Qué podemos esperar de esta situación en las próximas horas? Con todas estas informaciones sobre la mesa, queda claro que el gasto del Congreso en la compra de celulares para los legisladores es un tema que no deja indiferente a nadie. ¿Qué opinas tú al respecto? Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. El Congreso de la República ha decidido seguir adelante con su plan de adquirir más celulares para los legisladores. El 10 de enero de 2024, se habilitó otro proceso con el objetivo de obtener estos dispositivos de manera imperativa. ¿Cuál es la razón detrás de esta nueva iniciativa y cuántos celulares adicionales se planea adquirir? Según información oficial, el nuevo proceso busca asegurar que los legisladores cuenten con los dispositivos necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Se planea adquirir un número adicional de 316 celulares, lo que elevaría el total a 446 dispositivos destinados al uso exclusivo de los parlamentarios. Pero, ¿cuáles son las especificaciones que se están buscando para estos nuevos equipos? Los términos de referencia del concurso público establecen requisitos mínimos para los nuevos equipos. Estos incluyen una batería con duración acorde al equipo ofertado, capacidad para operar con bandas de frecuencias o tecnología 4G o 5G, así como cámaras de alta resolución, entre otros. ¿Cómo impactarán estas especificaciones en el desempeño de los legisladores durante las sesiones del Congreso? Expertos en tecnología han expresado su opinión sobre estas especificaciones, señalando que la duración de la batería y la calidad de la cámara son aspectos clave para garantizar un uso efectivo de los dispositivos durante las largas jornadas legislativas. Sin embargo, algunos ciudadanos cuestionan la necesidad de gastar recursos en celulares de alta gama cuando existen otras prioridades en el país. ¿Qué impacto tendrá esta inversión en el presupuesto del Estado? La inversión en la compra de celulares para los legisladores ha generado debate tanto en el ámbito económico como político. Algunos argumentan que es fundamental garantizar las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento del Congreso, mientras que otros critican el gasto excesivo en tiempos de crisis económica. ¿Cuál será el desenlace de esta controversia? Con esta nueva información sobre la mesa, queda claro que el gasto del Congreso en la compra de celulares para los legisladores sigue generando interrogantes y opiniones encontradas. ¿Qué piensas tú al respecto? Te invitamos a dejarnos tu comentario y suscribirte para más contenido sobre temas de actualidad.